Atención, querido público. No, los cuentos van desde el espacio de Casi. Pero atención, querido público. Presentamos a continuación a un personaje encantador, Anastasio Casi, el gran contador de cuentos y de la boca. Excelente narrador y cómico. Muy buenazo con los pequeñitos. Pero silencio, por favor, que ya comienza la función. Señor, señora, ya le dije que no. Y cuando Anastasio te lo dice no, ¡es no! ¿En qué lado? ¿En qué lado? En la laguna han nacido 5 millones de cientos de miles de vacas. ¿Y a mí qué? Yo no soy el padre de ninguno de ellos. Pasando semejante cantidad de mosquitos.
nosotros, cuando andaba aburrido, mataba al que yo programa con pedidos que se lo dan. Quiero dulce de leche para que me lo sirva como batería. Y había que obedecerle, si no le creían lo que ordenaba, te cortaba la cabeza. Como todo rey caprichoso, tenía una hija, la princesa Botilla. Linda como toda hija de rey caprichoso. Además, soltera. Como también tenía sus cuartos caprichos, estaba rebeldeando con sus tirantes. El que pueda con mi cuartos interminable se va a casar con vos, Otilia. Propuso una tarde en Bodorre en la que se encaprichó con su tarde. Se desafía a todo joven cazador a encontrar el encuentro sin fin a vuestro rey. ¿Y al que lo logre? Mi hija, la princesa. ¿Y el que no? Se quedará sin cabeza, he dicho. Aunque la cosa sonó amenazadora, las pocas, cientos de ascendidos, cancheros solteros, se ancó la paz con todo el resto, ellos creían. ¡El primero! Tirársela a los chanchos. Chito, también, tío, el cuento
Vete a explicar a mi mamá que se lo dicho. ¿Qué vino? Otro loco. ¿Qué hizo? Tomó una semilla. ¿Entonces? Me curó. ¿Y? Se fue. ¡Otra vez! El rey, rojiverde de rabia, lo paró en sí. ¡So! ¡Es que tu historia no va a acabar nunca! Sí, cuando se acaben las semillas no se las van a tener. Cuando jugó el trago, tomaba una semilla y el regulaba comiéndose, no había quedado muchas para sacar. Calculo que de aquí, a 10 o con suerte, 11 años, ¡te mato! Le tocas un pelo y el que muere sos vos. El rey se sintió que, por fin, había sido con cierta inteligencia. Por un arrapito y un ejército de gorgonzos. Y asumían llegar la mano a su hija. Otilia y Zenón se casaron. Y las invitaciones dibujaron en la escuela de armas del flamante príncipe. ¡Un gordoso sonriente! Thank you.
Tiene razón, el cliente. A propósito de zorro, quiero contarles una de las tantas raras burras que vive muerto de hambre. Quiero que alguien asista a mi comunidad.
Y también quiero que se lleve a mis gallinas de la chancha con sus perritos y el burro crecido desde que era bonito. Pero sigo con tanto chucho que no puedo levantarlo. Me siento.